Now, I just listen to the music and it makes me feel gorgeous. I don't know how to explain it. Gorgeous could be a nice term. Yes. Now, ladies and gentlemen, this is the beginning of the exclusive segment of the Logia of the Good Taste. Just in the middle of Bautista Casella's program, nobody stops us here at Rock and Pop 95.9 FM. With all our staff, Mr. Hugh, Mr. Joe, Mr. Enzo, Mrs. Roby, and our anchor, Il Commendatore Bautista Casella. Mandamos a encargar, hay un estudio en Los Ángeles, California, LA, de producción musical, uh-huh. Una posible apertura musical para el segmento, o por lo menos que forme parte del segmento. ¿Por qué no? Se paga un dinero importante, porque por supuesto es en dólares, va. El dólar no es más problema. Lo queremos compartir con Martín a ver si. ¿Cómo no? 60 personas en el estudio. Qué va. Muy bien. Se nota, ahora lo vas a escuchar. Qué producción. Sí. Me parece un número acorde. Bueno, a ver qué te parece. Ok. En la noche de buen gusto nos encontramos. Con modales finos y refinado lenguaje. La clase alta perteneciendo a este círculo selecto. Ópera clásica, nuestro deleite y pasaje. Con Martín Bulic y Beto Casella al frente, la alta sociedad se reúne y celebra la elegancia y el glamour se entrelazan. En nuestra vida una eterna novela, ópera clásica, para el buen gusto y los buenos modales, un paseo por las alturas de la alta sociedad. Del buen gusto nos encontramos con modales finos y refinado lenguaje. La clase alta vete siendo a ese leto. Pero bravísimo, pero bravísimo. Giovanni, el tenor Giovanni Taratutto, estábamos escuchando. Sí. Y la soprano Diana Conti. Pero sí. Qué cosa. Tiene cosas de Pablo Potanzoni. Tiene un estilo Posanzini, sí, exactamente. Total. Tiene un estilo Posanzini. Y le está faltando que de fondo los televidentes de YouTube vieron un gran espectáculo que lo ensayamos toda la semana. Un adagio. Sí. Bien, están al sajito. No, sajito me gustó, viene del dengue. Claro, con razón está agarrando. Me gustó el tono castizo que empleó también. Castrense también. No, castrense no. Castrense es otra cosa. Castrense nos gusta también, pero sobre todo en las fechas patrias cuando hemos desfilado con Bautista. Taratutto nació en Turín, nos dicen. Es de la logia, porque la G no se usa casi en el idioma italiano. La logia del buen gusto. La logia. ¿Te gustó? Me encantó. Sabíamos. Me encantó. Hablando de todo su dinero. Pero lo que cuesta, vale. Vale. Lógicamente. Sí. El que recuerden la frase de John Ruskin, el que anda sobre todo ahí queriendo, como dicen, pijo, ¿no? Sí. No. ¿Qué? Prácticamente no hay nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para vender un poco más barato. Sí. Y la gente que solamente se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. Total. Excelente. Aquí nos mandan una foto de una panadería y pastelería. Jurassic Pan.
No, paro, no pienso ir a comprar ahí. Dios mío, aparte es pan duro, el jurásico viene de... El triángulo de las verduras. Y es una frutería. ¿Qué es eso? ¿Cómo te reís? Mira cómo te Mira, Bautista, esta gente ha logrado, aún así, con este horror, han logrado lo que no logró el staff la vez pasada, que me contaban una caterva de chistes, de muy mal gusto, queriéndome lograr una sonrisa. Claro. No. Es decir, hay una panchería. ¿Usted quiere abrir una panchería? ¿Quiere comer pancho? Bueno, ya usted. Sí. Abrir una panchería con la foto del actor, ya al panchino. ¡Al panchino! ¡Hermoso! No te rías, Martín. No me río. Y viene no me con río. Lluvia de papas. No está bien. No me río, no está bien. No te porque... rías, si me hiciste gustar. Hoy vino tentado. ¿Qué le pasa? Tuvo una noche loca, se pegó un revolcón con alguien, cuéntenos. Estás proyectando. Pero usted, Enzo. Usted sabe, Enzo, que yo soy una persona pública y no hablo de mi vida privada. Pero cada tanto. ¿A quién le interesa lo que yo haga? A los oyentes. No. Se lo ve contento. A los oyentes les interesa aprender y aprender cosas de buen gusto sobre todas las cosas, pero también temas que tienen relación con la cultura, con el arte, con la buena música, una coreografía como la que han hecho ustedes detrás justamente de esa música maravillosa. Pero la gente ya le agarró cariño, quiere saber si le revolvieron el guiso. No, a la gente le agarró cariño. ¿Cómo? ¿Si no? ¿Le revolvieron qué? ¿El ¿Revolver guiso? El guiso? No sé, no. No. Vamos de, qué horror. Ya empezó mal con le agarró cariño. Sí. Le tomó cariño en le todo tomó caso. Afecto. Pero... Le tomó cariño. La verdad es que en este tipo de situaciones a mí hay cosas que me hacen gracia y otras que no. Claro, y hay cosas que pasan por lo privado y otras que no. Sí. En lo privado, who cares? Claro. ¿A quién le importa? Por ejemplo, es de Pardo, sí. Uno puede tener un inconveniente en un control automovilístico, en Ezeiza, antes de viajar. Dice, no, mire, señor, va a tener que venir por acá. El Pardo dice, ¿sabe quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? ¿Con quién te estás metiendo? ¿Cómo le va a decir así? Es de Pardo. Y por ahí el tipo es importante, tiene mucho sea dinero. Sea quien fuere, justamente. Quien fuere. Además, si realmente es alguien, no necesita esgrimir claro, ese obvio, tipo de... Obvio. He visto cada panelista pata sucia de ir al restaurante y decir, ¿vos sabés quién soy yo? Sí. Pero por favor, pero sobre todo el adinerado. Y además le espeta. Con la guita que tengo, con la pilcha que tengo puesta, te pago el sueldo hasta fin de año. Sí. No, porque es un uniformado, un policía que posiblemente no gana mucho. ¿Por qué tiene que refregarle el dinero? Ya decir la palabra pilcha me parece Pardo. Ya es un horror. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿No es cierto? Todo tiene que ver con todo, decía un amigo y colega mío, Pancho. Claro, Francisco Ibañez. Y de algún modo es una buena... Es de Pardo mirar un tutorial de YouTube para hacerse el nudo de la corbata. Porque claro, el Pardo tiene una fiesta cada muerte de obispo. Claro. El nene, porque mira lo que te digo, el nene de la logia, con los primeros juegos infantiles, ya aprende a hacerse la corbata. ¿Pero por qué? Porque su padre tenía corbatas, porque ya sí, iba. Sí, porque a la corbata está muy presente. Corbata. ¿Saben cuál es el nudo que normalmente la logia pone como nudo? Porque todos los nudos de corbata, tienen del un mismo nombre. Modo que los nudos náuticos, ¿no? Tienen un nombre para identificarlos. Hay nudos más simples que otros, otros más complicados. Hay uno incluso que se comienza con la corbata dada vuelta. Mire usted. Y ese normalmente es uno de los que la logia más prefiere y es el nudo que se llama St. Andrews. Sí. Ah, sí. Mira. San Andrés. Sí, búsquelo. Muy bien el bilingüe. Bien. O el nudo que parece que no existe, que es el desnudo. ¿Ah? No, y a veces no nos gusta la broma. Escuchaste, logia. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. No nos gusta esa broma recurrente de quiero el nudo de globo de Marte. No. Claro. El nudo del globo. Nadie hizo ningún chiste, nadie se rió. Mire de respetuoso que somos. Muy bien. Por favor, espero eso que... Eso es una cosa bien. En Noruega no se refieren al nudo del globo como el ano. Es que es igualito. Se parece al nudo del globo, pero abandonémoslo ahí. Escúchame, el nene de la logia a veces parece como que está... No está en su hábitat, porque va a un cumpleañito de nenes
Y él va con su corbatita y su saquito, porque su papá lo manda con un saquito. Corbatín, corbata. Corbata, saquito que posiblemente tiene un escudo, sí, con un colegio inglés, o un pañuelito al cuello al nene. Lo discriminan por puto. Ya entró lo de chino, sí. Lo burlan al nene. Mirá quién vino ahí. Claro. El corbatín. De grande después se quieren hacer amigos, porque ese nenito discriminado después se va a hacer un importante CEO de empresa, claro. O ministro de economía. Le meten papas fritas en la boca a los pibes. Le meten papas fritas en la boca a los pibes. ¿Viste? Sí. Y después te dice, vos me metías papas fritas en la boca. El corbatín es el que normalmente tiene un elástico, se prende atrás. Claro. Sí. Y además llega a mitad de camino. Y recuerden que siempre la punta, el vértice de la corbata tiene que llegar a tocar la hebilla del cinturón. Besa no la hebilla. Estar. Besa la hebilla, me gusta. Está tan poético. Así arranca besándola. Y no tapar eso, no tapar el cinturón, ni tampoco quedar corto. Igual, ahora en YouTube, por ejemplo, estamos viendo nenes que están vestidos. En YouTube. Estamos viendo, no diga nenes, diga chicos. Bueno, chicos. Pero ya no se puede. Yo invito a los padres a que lo visten a los chicos. Puede ser un chalequito con moño, unos tiradores con moño. Háganlo de la logia desde chiquito, que el chiquito sienta. Sí. Puede ser un suéter así como despreocupadamente canchero, con la camisa afuera, canchero. Sí. Tampoco tiene que ser de etiqueta. Pero que el chico muestre, se sepa diferente a los otros chicos. ¿Por qué es diferente? Ese nene, hay un nene que tiene un cinto. ¿Hay un qué? Hay un chico que tiene un cinto que es muy caro. Que puede. Sí. ¿Que tiene un qué? Que un costoso. Cinturón. Un cinturón. No le puedo corregir todo lo que digo. Sí, bueno, pero termina una frase bien hecha. Bueno, hay un cinto chico que tiene un cinturón costoso. Bueno, ¿cuesta tanto? De la marca de la H, carísimo. ¿Hermes? Y usted dijo que la logia no presume las cosas. Es verdad, no presume. ¿Qué va a tapar la H? Pero si se lo compró en Hermes, normalmente ese chico, el que estamos viendo en la imagen de YouTube. El de chalequito, debería tener el chaleco un poco más abajo. Claro, le queda chico. Le queda. Del verano anterior. Hermanito. Señoras, señores, vamos a la logia esta semana. Ha hecho, digamos, ha dedicado una oración a la señora Iris Apfel. Iris Apfel, ¿qué le pasó a Iris? También le ha dedicado un párrafo en su espacio, Cecilia Absatz, una mujer que yo respeto mucho y sé que es amiga tuya, porque Iris Apfel murió a los 102 años. Ah, bueno. Y dejó como herencia la más extraordinaria filosofía sobre el buen gusto. Cecilia Absatz dice que además el diseño, los excesos, la libertad, el humor, el estilo y su casa de New York, leo tal cual lo que escribe Cecilia, parece el recorrido de toda su vida, sus viajes, sus ideas y su particular sentido del lujo. Está bueno tener una propiedad en Nueva York. Sí, la verdad que nosotros más lo aconsejamos. Fíjense, una de sus marcas. O viajas o mandas un amigo que se hospede. Ahí la están viendo los que tienen YouTube. Una de sus marcas. Anda a poner es los trapos de su en la bandina. Increíble la colección de accesorios. Como vieja borracha. La loca combinación de colores, texturas, pieles, volados y brillos que cubren su vestuario y también sus muebles, sus paredes, su dormitorio y la expansión de su dominio como un sueño hipnótico de inigualable belleza. Hermoso. Increíble. No nos entra en la cabeza, dice Cecilia Absatz, que Iris Apfel haya muerto. Ella vivirá para siempre. Y en esta foto se ve sus anteojos redondos, gigantescos, que era su marca registrada. Claro, pero si yo me pongo eso, soy una ridícula. Porque esta señora era chica y tiene una casa en New York. No tiene nada que ver. Recordemos que el buen gusto no tiene nada que ver con la riqueza. Si una señora de Ciudadela se puede ser pobre, la discriminan. Se puede ser muy pobre y tener excelente gusto. Y se puede ser justamente riquísima. Gente que ha intentado entrar a la logia, el buen gusto, y la logia le ha bajado el pulgar. Para la señora me parece un cachivache, disculpe. No. Tiene 102 años. Yo no puedo creer que un tucumano con el pelo rosa se burle de esta señora. No lo puedo creer. Bueno, mi hijo. Están, proponiendo... No vamos a ir a este tipo de locales con estos nombres pretendidamente graciosos. A ver. Buen día, Beto. Acá en Wild hay una panadería que se llama El Patrón del Pan. No te rías, Martín. Es que están ocurrentes. Mira, el dueño de una panadería que se llama El Patrón del Pan, ¿a
acaba de violar la perimetral. Ah, qué susto. Sí. Es peligroso. Igual hay algo. Él le dijo Wild. Sí. Pero sí. Es Wilde. Es no, porque pero, tiene una pero, E al final. Pero perdón, este no es el que puso el local. Este no. Es alguien que cuenta. Claro. Claro. No, fantástico. Yo estoy cuestionando a los que nos informa. Uy, este porque es. Porque Wild. Este es de masturbar. Miedo. Masturbar. O sea, es un bar. Y Mastur. Le pusieron. Entonces, todos juntos. Y ahora, ¿qué sé? ¿Qué, pero esta gente qué cree? Pero aparte la gente que dice, ¿vamos a ir a masturbar? Sí, yo voy, ¿eh? Sí. Bueno, sí, acá había uno en Honduras que terminó cerrando, que se llama Acabar. Ah. Honduras y Fitzroy. Primero vas a masturbar y después vas a ir a cerrar. Claro. Acá hay uno que dice, está rápido la madre. Encargo el catering para un cumpleaños y la empresa se llama Catering Zeta Jones. No es gracioso. No pienso encargar ese catering. Es muy bueno. No pienso encargar ese catering. Hay sushi de polenta ahí. ¿Por qué no aprenden del viejísimo, antiquísimo, que fue un clásico de los clásicos, y Bautista se va a acordar, el bárbaro o el bar o bar, bar como o le decían? Claro. Ya desde esa época no han inventado nada, claro. Señoras y señores, por favor. Sigue en pie bárbaro. El bárbaro. En sigue en pie. Tres Sargentos. Sí, señor. Sí, en señor. La calle Tres Sargentos, donde está justamente ese pasaje que ya es un ícono de la... Hola Beto, buen día. Mira, yo tengo un vecino que tiene una carnicería que le puso el señor de los novillos. Está con Gandalf y Frodo en el cartel. Hermoso. Sí, el eso parafraseando al Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, ¿no es cierto? No es gracioso, muy no voy a ir a comprar ahí tampoco. Hola, buen día Beto. Una consulta para la logia. Si yo tendría una mueblería. ¿Si yo qué? Living, si yo tendría loca. Una mueblería. ¡Horror! ¡Sáquelo directamente! Si yo tuviera o tuviese. Por favor, a coro otra vez. Si yo tuviera o tuviese. Gracias. Living listo. La vida loca. Pero ya cuando. Como conjuga los verbos. Este calienta el auto acelerándolo. Sí. Tiene cebado. Pone cebado. Yo lo estoy viendo, mira. Por favor, el que sigue. Bautista, Martín, buen día, ¿cómo andan? En Mar del Plata hay una parrilla sobre la avenida Juan B. Justo que se llama El Sochori de Dorapa. No. Tremenda. ¿Entra en la logia con ese nombre o estamos ahora fue? Si usted lo duda, ya está. La duda solamente ya es razón para este que llamó te toma Manaos con Branca. No. Claro. Sí. Encima con Branca la. Menta. Branca menta. Branca menta. Como lo estoy viendo. Quiere ser más Branca menta, ¿no? Más pretenciosa. Sí. Sí, claro. Next. Hola Beto. Hola Martín. Hola Mesa. Acá en Gualeguaychú hay una quesería que se llama Quesería de mi Cinti. Puto. ¿Qué es esa discriminación? Muy bien, Enzo. Hermoso. No sé. Es romántico. ¿Qué sería de este no, sale acá? A mí, este yo admiro la creatividad de esta gente, que me encantaría que lo utilizaran para otras cosas. ¿Y este? Acá hay uno bastante simpático. Con la foto del actor Mel Gibson, tiene utilizada la etiqueta de un frasco donde lleva miel. Entonces le llaman Miel Gibson. Hermoso. Oh. Oh. Yo no confío en las bondades de esa miel. No, yo no comería. Tiene diente de león, avellano. Claro. Buen día, Beto. Yo conozco un chico que tenía un negocio que vendía sábanas, frazadas y todas esas cosas. Y se llamaba La Colcha de tu Hermana. No. ¡Bravo! Mirá la cara de eso le compraría. No, le están tomando el pelo, le están haciendo lo que le hacían a The Renzis. Le mandan mensajes para insultar. Sí. ¿Cómo se acuerda ella de The Renzis? La tele vieja, la porque todo. Se viralizó. Fue el primer viralizado. Sí. Ah, primer viral. La gente lo llamaba y le decía. Le insultaba. Le decía. Sí. Había un insulto muy lindo, me lo acuerdo mucho, porque me lo acuerdo hasta con el tono que lo llamaba y le decía, no, pues yo quería opinar del tema, gordo travesti. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Beto, querido. Podría haberte atendido antes, gordo pelotudo, le decía. ¡Qué horror! Beto, querido, acá te estamos escuchando con la banda, laburando. Escuchame una cosa, Beto. Acá te estamos mi hija escuchando. Es clarinetista. Sí. Es clarinetista, toca en orquesta Escuela de Varela. Están por tocar la obra El Cascanueces. Quería saber si entro en la logia.
Si pertenece a la logia, tocando semejante tema. Primero, la madre, la madre entra en la logia, este no entra. Claro. Qué lástima, este pobre mujer. Acá, porque le tocó este palo. Todas las palabras las habla por la mitad. Te estamos escuchando. Sí. Te estamos escuchando. Parece la tetamante. Habla bien, pelotudo. Este oyente es el que sale temprano a trabajar, pasa caminando y uno lo escucha desde su ventana durmiendo así. Claro. Sí. Para que viene. Porque viene sí, sí. Y escupe. Hace, no, la vereda. Hace como el papel en el encargado de Franchella, sí, que se manda el CEO. Sí, exacto. Hay, para que usted lo sepa, porque es importante, la obra que usted mencionó, El Cascanueces. El tema, le dijo el tema. No, no es un tema, es un ballet completo que ha compuesto el insigne Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso del, por supuesto, de los más románticos y demás que ha habido. Y también normalmente, es un clásico que El Cascanueces se dé en la etapa final del año, porque en la escena está nevando. Y claramente, cuando se llega a diciembre, tanto en los Estados Unidos como en Europa, nieva. Polo Norte, claro. Entonces, la parte norte del mundo. Yo recomiendo que vayan en algún momento, por ejemplo, en Washington, D.C., es una buena idea, o en algún lugar, vamos a ver Cascanueces. Sí, mañana vamos. El mes de diciembre, el fin de año. Es un clásico. El planazo. Es un lindo plan. No, que el Cascanueces nosotros lo conocemos por... Por Barbie. Por Barbie la muñeca, que existe. Barbie en El Cascanueces. Claro, Barbie en El Cascanueces. Yo veía mucho de chico esa película. Sí, sí, sí. Bueno. Es una aproximación válida. Del mismo modo que hubo gente que con Waldo de los Ríos se acercó a la música sinfónica. ¿Waldo de qué? Waldo de los Ríos. Googleen, brutos. Hoy, Romina, se lo he dicho antes de comenzar. ¿Qué? Está muy bien, está elegante, está muy bien maquillada. Todo ropa de Avellaneda igual. No importa, pero fíjese un detalle de este suéter que semeja así un Shetland. Sí. Y está, diría, hasta sensual. Algo que es comodidad de ella y nadie, pero está, es de la logia. Ella usa porque el suéter sin corpiño. Bueno. ¿Está bien? Está timbreando. En este caso me parece que tiene. Hoy tengo, pero porque hace mucho frío y se me erectan muy rápido. Y bueno, no importa el porqué, pero es notable que hoy usted tiene puesta una... Un sutién. Muy bien. Que con tu voz me para los pezones. Bueno. Ahí está. Buen día, Bautista. Buen día. Señor Martín. Acá en Bahía hay una quesería en una esquina que se llama Dale Queso Vos. Dale Queso Vos. Muy lindo, hermoso. Porque hay una canción de cumbia, usted que no sabe. Es que dice, no lo entiendo. Dale Queso Vos. Dale Queso Vos. Dale Queso Vos. Entonces por eso va a la quesería. Pardo. ¿Cómo voy a entender esas cosas? Buenos días, Bautista, Martín. Acá en Quilmes está la bondiola No Se Mancha junto a la cara de Maradona. ¿Entra en la logia? No sé, es otra cosa que tampoco entiendo. El dueño de ese negocio anda por, va al chino con una musculosa de la NBA, trucha y ojota. Claro. Una de esas que tienen 130% poliéster. Exacto. Claro. Te acercás a una estufa, se te achicharra todo. No, te achicharrás vos junto también con la... Claro. Hola, Beto y... Martín, no, escuchá, de camino a La Plata hay un puestito de esos de chori que se llama Chori Pete. No sé qué te parece, si el tipo puede entrar a la logia. Ese es un triste término que se acuñó acá en Costanera Sur primero, porque existía ese servicio, vamos a decirlo. Chori Pete. Chori Pete, sí. Que te dejaban los ojos blancos como el mar. Hecho por chicas transexuales en general. Que la mitología dice que son especialistas en... Pero hay mucho, Costanera Sur. Son muy buenos. Entonces vos te comías. Sí. Eso va a gusto del comensal. Sí. Primero el chorizo y después el servicio. Primero el servicio y después un buen choripán. Pero era como todo un combo. Sí. Era un combo. Que el camionero usualmente. A veces se hacía a la vez. Simultáneamente. Uno se comía el chorizo y hacía No es difícil. No, pero cuando se come, no sé. No puedo creer. Pero a veces le podía que ponerle, sí. Salsa criolla porque no venía con la ricota. La amiga de pan en la cabeza. La cada uno. Pero eso es cada muy, uno y cada cual. En Costanera Sur, el carrito, esto es real, se llamaba Trabuco Donosor. Sí. Que estaba puesto como con una esfinge.
Pobre Nabucco, ¿no? Qué horror. Nabucco, las migas en la cabeza. De sí, claro, ahí tiene. Pobrecito. Como bien lo mencionó Bautista, pobre Nabucco. Recuerden que también Nabucodonosor. ¿Por qué se ríe? Trabucodonosor era el bar. Pero, sí, no, pero sí, viene de sabemos. Nabucco. ¿No? Nabucco es una ópera de Verdi. A mí todo me resembla a la música clásica y a la ópera. Y un rey egipto también. Por supuesto. También. Sí, por supuesto. Sí. Muy bien, la historia la conoce por lo menos. Soy profesor. Hola, Betito. Buen profe. Día. Yo si tuviera panadería, Beto, le pondría Only Pan. ¿Qué te parece? Mira. Atendería en boxer y con un moñito en el cuello. Va, ¿no? Only Pants. Me encanta. Only un pardo. Este dice, ando gasoleando el plusbel hace un mes. Gasoleando. Gasoleando es un término hermoso. Pardo, que no usan en la logia. Gasolear no existe. ¿Usted usa plusbel para los mosquitos, Martín? ¿El qué? Plusbel para los mosquitos. Hoy lo hablábamos temprano. Champú barato. No, ese es primero, lo que uno usa para los mosquitos es lo que genere que no le pique el mosquito. Y cada piel y cada pH es distinto. Excelente. Hay gente que simplemente con el off ya está, otros que se ponen ese invento del extracto de vainilla, y cada uno lo que... Porque esto es para que no le pique. Si quieres saber qué usamos de shampoo, la línea Vichy, por ejemplo... No, pero a Vichy tengo que dejar todo el alquiler. ¿Cómo el alquiler? Vichy. 200.000 pesos cuesta un shampoo de Vichy. ¿200.000 pesos? Sí. Es una marca es una marca francesa que allá se vende en las farmacias. Y si no, bueno, si viene corto de dinero, porque puede pasar. No es que tío Nacho. Ah, tío Nacho, claro. Pero, ¿cómo era Nacho? Cuéntelo, tío Nacho, cuéntelo, que es muy lindo, Casela. Bañé con tío Nacho. Ah, ¿por qué compraste ese champú? ¿Qué champú? Mirá cómo te reís. Bautista, eres pícaro. Qué es tremendo. Me gusta cuando dices las cosas así a calzón quitado. Sí. Claro. Sí. Bueno. Tenemos que. No piensen que porque uno dice la cosa a calzón quitado. Recordemos que a calzón quitado. En cierta época, cuando justamente eran absolutamente corrientes los castigos corporales, sí. ¿No es cierto? Se solía desnudar a la víctima para que sufriera aún más la flagelación, sin contar con la protección que habitualmente te puede dar la ropa. Sí. Entonces, azotar a alguien a calzón quitado significaba justamente desnudarlo antes, para que era una práctica que habitualmente se llevaba a cabo. Ahora también algunas personas apelan a... Sí. Casi como juego erótico. Claro. Sí, lo que pasa es que hoy la expresión ha quedado como a decir hablar sinceramente. Hablar en la intimidad. ¿A usted le gusta el chirlo, loco? Contámelo, por favor. Y habla conmigo, habla calzón quitado. Claro. Decirlo con sinceridad. Sin pelos en la lengua. Decirlo sin pelos en la lengua. Y nada tiene que ver con el espadeo, porque uno piensa en el espadeo. ¿Cómo? Enseguida. ¿Uno piensa en qué? ¿En qué? En el espadeo. Entre los señores. Yo pienso más en la carita. Como o en el nalgueo. Usted dice porque usted debería ir, por ejemplo, al Jockey Club, sí, y a verla, a tomar clases de esgrima. De esgrima, no, sí, no otro no tipo era. De espadeo. ¿Qué no es el espadeo? ¿Es eso? ¿Tiene que ver con la esgrima? No, cuando se dice también a calzón quitado, que alguno puede pensar que está hablando del espadeo entre dos caballeros. No sé. Hay un actor muy conocido que se ha dedicado a la esgrima. Lupis. Exactamente. Fernando Lupis. El zorro. Hay más actores que hacen espadeo, pero no vamos a nombrarlos acá. Esa es la cantidad que hay. No, aquí hacen esgrima. ¿Por qué decís esto del espadeo? Les vamos a contar en unos minutos qué dos shows va a ir a ver en Internet de la Logia por estos días. Porque obviamente Duki. No. Yo voy a estar, Emilia, María Becerra. No. Me va a venir a ver, Marcia. ¿En dónde, mija? Puedo, el 25 de abril en el Teatro Piccadilly. Si quiere venir, sería un honor para mí. Que esté ahí. Pero con gusto, además. El Teatro Piccadilly es el que queda en la Avenida Corrientes. La Avenida Corrientes, sí. Sí. Me encantaría. Después vamos a comer unas pastas a brocolino. ¿Cómo se llama el espectáculo? Y si todo sale mal, es una pregunta. Yeah. Que muy bien. Quiero meter en el público. Bueno, las entradas por Platea Net. Por Platea Net. Sí. Y usted hace lo que se dice normalmente...
trabaja con el público, hace... Hablo con el interactúa. No le puedo asegurar que sea un espectáculo puramente de la logia. Pero es un stand-up. Es un stand-up. ¿Y usted está sola? Y estoy sola en el escenario. Pero qué interino. No, notable. Vamos a ir a verla, por Te supuesto. Agradezco, Martín. Bueno, nos detenemos 2 minutos aquí porque además viene el taller de expresión oral. Cómo favor, hablar Beto. Y cómo no hablar. Por supuesto que el integrante de la logia no va a ir hoy al verdurazo a buscar dos plantas de escarola. ¿Qué? Ahí se compra su rúcula. Tiene una huertita. Una huerta directamente. Sí. Al verdurazo. ¿A quién va a ir a ver en los próximos días el integrante de la logia? ¿Al polaco? No. ¿A la princesita Karina? No. ¿A Duki? No. ¿A Sir Tom? Sir Tom John. Por Dios. Qué maravilla. En Buenos Aires. Qué maravilla. Si quieren... 83 años tiene. Impecable. Sí. It's not unusual to be loved. La voz de toda la vida. La voz de toda la vida. Increíble. Una de las últimas oportunidades de ver a un tipo que realmente deja todo arriba del escenario. Sí. Un señor. Dentro y fuera del escenario. Cuando canta Sex Bomb. ¡Oh! No queda nada. Lo que despliega físicamente. Queremos ir. Integrante de la logia solamente, manden WhatsApp. Quiero ver a Tom Jones. Sí. 1170-820959. I would like to, si pueden en inglés, I would like to enjoy claro. the Tom Jones Si Jones lo mandan show. En castellano, bueno. Pero, apellido Cardoso no escriban. No. Por favor, cógeme. Y este momento, bueno, Enzo, dale. Vamos a ir a ver a Tom Jones, por supuesto, a la gente de Rostia. El swing que tiene, la onda que tiene. Es impresionante. El look. Y este momento explota el Movistar, mirá. Ahí, para los que están viendo en YouTube, ahí está la imagen de Tom Jones. Increíble. No, está la de Enzo también, sí. Pero está la de Tom Jones. Bueno, yo estoy dejando lo mío también, ¿eh? Hasta el nombre de Logia, Tom Jones. No Tom es, Jones. El Duki, Emilia Mernes, María Becerra, Tom Jones. Es como el cóctel, el Tom Collins. Sí, escriban un breve texto, si quieren, al WhatsApp de la radio. Y nuestra producción va a elegir. Si detecta que podés integrar a la logia, te ofrecen las entradas. Si no, lo lamento, anda a ver a Duki. Sí. Y vamos a ir a ver. ¿Quién es Duki? También. Es un trapero. ¿Un qué? Me vende trapo. Novio de y vamos a ir a ver a Toto. Oh, mirá. Esto es increíble. Mirá lo que vamos a ir a ver a Toto. Hold the line. Clásicos como. Esta es otra banda. Porque es en japonés. En la medida que el espacio de la logia del buen gusto aquí en Rock and Pop va avanzando, en los minutos finales. Ya Romy hay un declive. Y Enzo no entra. Pierden la compostura. Sí. No aguantan. El famoso término no aguantan. Sacados se aplica ahí. Sí. No aguantan. Disfrute esto, Martín. Escuche esto. Por Dios. Hold the line. ¿Cómo dice? Hold the line. Qué horror cuando uno va a ver, por ejemplo, un espectáculo como puede ser Tom Jones, esto mismo, Toto, y te encontrás que en la fila de atrás hay una o dos personas que te lo cantan por todo el tiempo. Y cuando suene África, mucha gente va a llorar. ¿Cómo vamos a ir a recitar y no vamos a cantar? Escucha esto, por Dios. Qué maravilla. Dios mío. Esto es lo que se llama un clásico de los clásicos. Totalmente. El auténtico clásico es la clásico, diferencia. Acá. Qué rico la cocheta, qué rico la cocheta. Dame la co. Esto es una co. ¡Qué temazo! ¿Cómo entra la voz? Escuchen. Toto, el rock and pop. Ay, Toto, ¿cómo me pones Toto? Que no es lo mismo que entregar Toto. Toto no. Sí, Lukather, que es su guitarrista. No.
Esto era ver el integrante de la Esta banda eran grandes sesionistas, son todos los músicos que han tocado con Michael Jackson, con Bruno Mars, y armaron una banda de los mejores sesionistas del mundo, tocaban con Sting y se armaron su propia banda, que es Toto. Y posiblemente Air Supply también. Air Supply. Mucha pareja de caballeros grandes. Sí. Que lo escuchaban. Wilson va con su novio. Sí. I know you how to fake it. Bien. I know you how to king. I know you how to face the truth. I know you how to drink. I know you how to thank you. I know you how to. Bueno, listo, suficiente. Ahí va. I know you how to find it. I know you time gonna fly. Usted sabe la aprendió por su amante. Yo supe ser. And I know that David Richie, and I know to ten to fang, and I'm the dollar rolling in a row. Viene el estribillo. Camina su una rima, ah no, 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 ni mi gang. Ay, qué hermoso. Algún día me gustaría bailar este lento con usted. Sueño con que me lo regale. Un lento, usted mirándome los ojos. Yo le regalo el disco, si quieres. Y esta, yo no bailo. Esto es bien logia, esto es bien. Regalo el disco. Esta, mira. Regalo un disco. ¿Sí? En mi barrio es música medio de Telo, pero. ¿Cuál? Como de Telo, esto es para una playa. Pero son lindos los Telos también. Te haces un coco la con una buena esto. Bebida. Esto sabe quién lo cantaba sorbete. Estupendamente, estupendamente. Era argentino. Y bueno, ahora es profesor de canto y demás, Federico Díaz Alberti. Por Dios. Y lo cantaba en un inglés impecable. Yo supe ser representante de ese muchacho. Lo llevaba mucho a lugares como, bueno, Trump's, claro. Algunos, sí, ¿no? Hemos tenido varias salas, siempre dentro de una cosa íntima. Sí. El Café Mozart, de aquella claro. época. Clásica y moderna. Clásica y moderna. Clásica y moderna, sí, pero venía supuesto. Callado, sí, que nos atendía Silvina H. Diego. Cogiste a mi novio. Contramano en Santa Fe, ¿no? ¿Eh? Contramano ahí en Santa Fe. Sí. No, ahí no. Ahí no. Y bueno. El otro día fui a ver un espectáculo... a un lugar que está al lado, que yo pensé que había reabierto el teatro La Comedia. No, es la sala más pequeña de La Comedia. Pero están haciendo un show de tango muy recomendable, muy recomendable. Y que después les voy a dar más data. Ahí en Rodríguez Peña. En la calle Rodríguez Perfecto. Peña, al lado de Contramano que usted mencionó. Y en, digamos, entre Contramano y el gimnasio... Sportfield. No, no es el... Megatlón. El Megatlón, exacto. ¿Qué decir de Marcos Aguinis, integrante de Por la Dios. Logia, Obvio. Prestigioso escritor, pensador. Notable. Hablen como Marcos Aguinis, que no les cuesta nada. Claro. Escuchen. Fui tan voraz que mis padres tenían una modesta mueblería en Cruz del Eje, donde vivíamos. Voraz. Y cuando se iban a algún lugar, por ejemplo, viajaban a Córdoba, de Cruz del Eje iban a Córdoba, donde estaba el resto de la familia... Me dejaban a mí a cargo de la mueblería. Me decía, quédate sentado acá y cuando venga algún cliente, lo recibís, lo acompañás para que vea lo que quiera, que le interese. Y después los clientes decían, pero ¿a quién dejaron a cargo de la mueblería? Porque llegamos acá, golpeamos las manos, fuimos hasta el fondo, llegamos hasta el gallinero y no había nadie. Y después nos dimos cuenta que estaba un chico leyendo y ni se dio cuenta que habíamos entrado nosotros. Claro, yo era un lector voraz. Y no me importaba quién entraba, y yo seguía sentado y abrumado en eso. Es un término que hay que se está perdiendo. Voraz. Voraz. ¿Eh? El apetito voraz de River atacando. Voraz. Sí. Que vuelvan. Los comentaristas deportivos antes decían la voracidad de Boca al atacar. Ahora no se usa. Había un autor clásico de los que uno leía en la secundaria y que siempre le impresionaba porque uno de los capítulos él mencionaba a una de sus tías. Tenía dos. Y decía que una de sus tías era panzona, tetuda y voraz. Está la voracidad del goloso claro. y el amante voraz. Yo soy un amante voraz. Muchachos voraces. Pero no hay que decirlo. Claro, el otro, tiene que decirlo. Pero es que es como que se hace propaganda. Claro, yo juego muy bien al fútbol. No, el otro tiene que decir que bien Vende que humo. Claro. Vende no humo. Hablen como esta mujer que quiere nombrar un medicamento y se le complica. A ver. Hola, Zoe. Fíjate si hay alguna farmacia abierta por ahí, si podés comprarme imoprofeno y
para este Zambor, si podés, porque hoy feriado están cerradas las farmacias, no sé si hay alguna abierta por ahí. Parece un trabalengua, no es tan difícil. ¿Cómo es, Martín? Ibuprofeno y paracetamol. Ibuprofeno. ¿Y? Y paracetamol. Ibuprofeno y... A ver, dígalo. Ibuprofeno y paracetamol. No, paracetamol. Paracetamol. No, es casi un, difícil, es un jerónimo, como los que hace Cecilia Absat justamente ahí en el viejo Paratés, Mocking. Amor. Ibuprofeno y paracetamol. Es tan difícil. Bueno, y paracetamol. Es como cuando estábamos la vez pasada hablando del que dice Tergopol. No es Tergopol, es Telgopor. No sé por qué esa trabucación. Habla bien, pelotudo. Bueno, el otro día les decíamos, hasta luego, a tout à l'heure, si se van a tout à l'heure. No a tout à l'heure, porque por ahí, ahora hay mucho curso que se hace online. Entonces, leen. A tout à l'heure y no es a tout à l'heure. A ver cómo. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Muy bien. Hay que mejorar esa R final. A tout à l'heure. Hacé de cuenta, decilo como con un pito en la boca. A coco d'heure. Era grande. Van a hacer un curso de francés, van a leer merci, merci. Merci. Pero es merci. A ver conmigo. Es? Pero sí. Nadie dice así. Sí, pero el francés es merci. Pero acá en Argentina nadie dice bueno, así. Bueno, pero hablamos de Burdeos o de París, también. No de Argentina. Merci. Ay, excelente. Se ne fait rien. No importa. Se ne fait rien. Se ne fait rien. Bueno, escuchen. Bueno, por algo es el rey. Felipe de España, ¿no? Sí, sí, hablando claramente, francés. Claramente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Señores, señores los diputados. Tout d'abord à vous dire que c'est un honneur pour moi de prendre la parole para de la Assemblée dans le cadre de ma première visite d'État. Gracias a todos por haber venido en tant que roi d'Espagne. Todos ustedes que están acá. Merci du fond du cœur. No, hoy no trajeron comida. Desde el fondo de mi corazón. No traduzca cualquier cosa, Enzo. Les sentiments, les événements qui l'ont jalonné sont nombreux et fort divers. À mesure que nous continuons d'ajouter de nouvelles pages à cette histoire, no importa que la pronunciación no sea perfecta, importa que él hace el esfuerzo justamente para estar visitando un país que es que hablan un idioma completamente distinto del suyo y lo expresa como corresponde. Discúlpeme, Martín, pero usted no, Martín, no sé cómo le se siente más cómodo, usted no valora el esfuerzo, porque el chico Enzo se está esforzando y lo está matando. Claro, pero como rey lo valora y a mí no. No, porque es rey. Enzo está traduciendo en forma humorística una cuestión que no tiene nada que ver. Dice que no hay comida. Acá en ningún momento dijo, si hay comida, no hay comida. ¿Qué tiene que ver la comida? Pero el oyente no sabe. No me haga quedar mal delante del oyente. No, pero usted tiene que informar al oyente, no, buscarlo. Usted es una... Intentar con el inglés y fallar es simpático. Siempre se ve y ponían los videos de Carlitos Tevez intentando farfullar el inglés. Acabo de encontrar el párrafo que me parece muy importante de ese libro que hemos leído en la secundaria que se llama Don Segundo Sombra. Oye, qué lindo. Libro escrito por... No me acuerdo quién escribió. La verdad que no me acuerdo. Bueno, invito a los oyentes a que manden sus mensajes. Es una pregunta que es básica, es una pregunta... Bueno, dice, las miré como se miran las guascas viejas. Que ya no se van a usar. ¿Qué se ríe? Ay, después de clavado, porque huasca. Endurece, no se puede usar. Tía Mercedes flaca, angulosa, cuya nariz en pico de carancho asomaba brutamente entre los ojos hundidos, fue quien me privó de comida. Tía Asunción, panzuda, tetona y voraz en todo placer, fue la que me insultó con más voluntad. Yo las encontré. ¡Qué golosa! Mira la tía, Eso está, en Don Segundo Sombra. A ver si hay alguno de los oyentes de la logia que sabe y que puede ilustrarlos a ustedes. Y que diga cómo se pronuncia el apellido del escritor. También. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, acá jugador Kun Agüero intenta con el inglés. No es gracioso. Porque dice, qué divertido. No. Como te... No. Si no, no lo haga en público, querido. Practique en su casa. A ver. A ver. I remember that game, I played shit.
honestly. La gente se le ríe. I play so bad. Claro, se ríe. And then I say, okay, chuchu. Chuchu. Okay, one chance, please. Okay. ¿Qué? Score. Score. Score, ¿qué quiere decir? Que es corto. ¿De quién? ¿De quién? ¡De curador, papá! Se lleva las entradas para ver a Tom Jones Alejandro Palacio. A ver el mensaje. Bien. Bueno, con ese apellido. Es un mensaje para la logia. Please, I would like to go see the show Tom Jones. Muy bien. Thank you. Muy bien. Sería correcto the show of Tom Jones o the Tom Jones show. Pero está bien, muy hizo bien. El esfuerzo. Y Alejandro Palacio. Y Alejandro Palacio. Sí. Palacio, no Palacios. Vamos, la producción va a buscar otros mensajes que huelan que puede pertenecer y le van a llamar para decir, vaya a ver a Tom Jones. Por supuesto. Y para Toto ya más a largo plazo, porque vienen en noviembre. Claro, correcto. Pero nos vamos preparando. Bueno, mi querido. Mi estimadísimo. Ha sido un placer como siempre. Ha sido un placer para mí. Y recordamos el lema de la logia, Duralex. Sed lex. Mensana. Incorpore sana. Lo que natura non da. Salamanca non presta. Y el que nace para pito. Nunca llegará a corneta. ¿Qué bye, dear Martin. Pero mi estimadísimo, un placer. Será hasta la próxima. To bye, my beautiful week. Friend. Next Wednesday. ¿Quedó? ¿La queda? Ya está, no vengan con un chiste grosero ni ahora que yo me voy. Vamos, no arruinen este momento. No. Hola, Zoe. Fíjate si hay alguna farmacia abierta por ahí, si podés comprarme ibuprofeno y paracetamol. Si podés, porque hoy feriado están cerradas las farmacias, no sé si hay alguna abierta por ahí. ¿Qué te pensás, que los putos somos gordos? Mirá cómo me mira con cariño. ¿Qué te pensás, que me voy a agachar la cabeza? Vení, entrame, porro.